Ahora vamos a ver Green Tea en un bote de 13 mililitros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración. Según el fabricante, esto es sabor a té verde y nos recomienda entre un 2 y un 3%. Yo lo tengo aquí, vamos a probarlo. Pues sí, es sabor a té verde. Y además está dulcito. Es té verde endulzado. Hay que hacer un poquillo más. Vale. Sabor muy real, sabor bastante potente a té verde y ya digo, con un poquito de dulzor, un aroma que está bastante rico. Y además, si te gusta el té, este lo vas a disfrutar bastante. Para mezclas, sí, con frutas. Con frutas quedaría bastante bastante bien. Si le metes, por ejemplo, un cítrico o una fresa, estaría curioso.